Hola, mi nombre es Amparo. Te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer una billetera con doble cremallera. Si quieres verlo, acompáñame. Vamos con el vídeo. Mirad, vamos a hacer una billetera con doble cremallera que en esta ocasión me la ha pedido Beatriz, una amiga del taller y una amiga de aquí también del canal de YouTube. Ya os he comentado que si queréis que os haga algunos tutoriales podéis dejármelo en comentarios o en el taller o donde vosotras veáis. Beatriz tenía ganas de tener una billetera con doble cremallera, dos bolsillos independientes y bueno, pues vamos a hacer este proyecto para ella. Espero que te guste, Beatriz, y espero verlo pronto en el taller o por privado. Espero que te sirva y bueno, pues que te ayude a hacer el tuyo. Comenzamos. Bueno, pues vamos con la lista de materiales. Vamos a necesitar dos cremalleras de 27. En mi caso, como ya sabéis, que las utilizo por metros, las corto. Si no tenéis por metros, pues compráis unas de 30 y después se recortan y ya está. No sé si habrá de esta medida de 27 exactas, no recuerdo porque ya hace mucho que compro de este tipo. Después necesitaremos de 21 por 11. Vamos a necesitar dos tejidos de tela exterior, tres trocitos de entretela. En esta ocasión la he elegido entretela rígida. Y cuatro trocitos de tejido de forro. Por otro lado, vamos a necesitar 31 por 3,5, dos veces en tejido exterior, dos veces en entretela y dos veces en tejido interior o de forro. Una tira de 35 por 6 centímetros que nos va a servir para hacer el asa de nuestra billetera. Si no queréis que la lleve, pues no la pongáis. Solamente va a llevar esta parte, no necesitamos entretela ni nada parecido. Y después un trocito de 4 por 6 centímetros, que es lo que vamos a hacer en una argolla. Sabemos que estamos con muy pocos materiales. Yo voy a intentar utilizar este mosquetón y esta argolla, aunque no es este tipo lo que iría con este juego, pero no tengo la argolla que sería como media luna. En este momento no tengo este material en el taller. Y también tengo este otro mosquetón que no sé cuál de ellos voy a utilizar. Si no, pues a lo mejor le hago lo que es esta parte de tejido y en vez de hacérselo como una argolla, pues a lo mejor lo hago mucho más finito y un poco más largo para meterlo por el mosquetón. Mirad, ya os digo que lo voy a ir mirando sobre la marcha porque cuando nos faltan materiales tenemos que guiarnos un poco por nuestro sentido común. Mirad, yo decía, ¿veis? Meterlo así. Y esto, sujetarlo a la billetera. Lo haría un poquito más largo. Si acaso al final no consigo hacerlo con esta parte que no me guste cómo queda, os daré la medida para este trocito. Pero ya veis que así tampoco queda feo. Lo único, claro, queda más bonito si el mosquetón va en la argolla, pero no sé cómo me va a quedar. ¿Veis? Tengo ahí una duda. A ver. Bueno, pues tampoco queda feo. Vale, pues vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo con este porque este me parece que es muy pequeño. Bueno, tampoco es feo. Bueno, pues cualquiera de los dos nos sirve. Vamos a la plancha y vamos a planchar. Mira, esto lo vamos a reservar para luego. Esta tira con esto también. Ahora vamos a necesitar los dos trocitos de 21 por 11 de la parte exterior, tres trocitos de entretela y un trocito de tejido de forro. Por la parte que tiene brillo,
Lo vamos a poner sobre el revés de la tela. Esto lo vamos a hacer con estas tres partes. Y vamos también a cogernos el de 31 por 3,5 y vamos a cogernos los dos del derecho. Vamos a poner la entretela y vamos a planchar. Vamos a planchar todo esto y ahora volvemos. Esto que estoy haciendo es un truqui porque a veces la entretela, el pegamento de la entretela, nos puede manchar o bien la plancha o bien la tabla. Los tejidos, el tejido de la tabla. Entonces, yo lo hago así. Y si se mueve, como ha sido, ¿veis? Me queda protegida la plancha y mi tela de la tabla. Estoy utilizando papel de horno para hacer esto, porque es verdad que me daría mucha pena que se me estropease el tejido y por supuesto la plancha. Entonces así lo hago con más seguridad. Bueno, pues ahora vamos a poner estas esquinas un poco más redonditas. Vamos a cogernos. Yo hago esta plantilla. Solo quiero un poquito redondo. Bueno, pues vamos a colocar la cremallera. Vamos a coger las dos tiras que ya tenemos entreteladas. Y las dos tiras de tejido del forro. Vamos a cogernos la cremallera y vamos a poner derecho de la cremallera. Y llevamos hasta el final. Esto es normal que quede así porque la cremallera es mucho más pequeñita. Y ahora vamos a cogernos vamos a coser un pespunte recto por aquí y por aquí. Lo haremos en los dos lados de la cremallera. Ahora vamos a cogernos también la tira que teníamos de pequeñita, la que teníamos para la argolla de 4x6, y vamos a ponerla al medio. Vamos a coger la plancha y vamos a unirla así. Vamos a planchar aquí al medio. Después llevamos al medio, volvemos y doblamos. Y ya tendríamos para pasar a máquina. Esto lo vamos a hacer con la pequeñita y con la grande. Vamos a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por aquí, uno por aquí. En la pequeñita lo vamos a hacer igual y vamos a coser las cremalleras
por aquí y por aquí, las dos. Voy a la máquina y vuelvo. Bueno, pues mirad, yo ya vengo de la máquina y he hecho lo que os he comentado, coser lo que son los laterales de la cremallera. No tengáis miedo de poner cremallera, son muy fáciles de poner. Mirad, ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser abrirlo de esta forma. Venimos así de la máquina. Esta es la posición que venimos de la máquina de coser. Y ahora lo que hacemos es abrimos, dejamos la cremallera fuera y unimos las dos telas, los dos tejidos, de esta forma. Yo ya he adelantado una para que veáis que es muy fácil, se pone muy muy rápido. Mirad, una vez que lo tenemos así, ya tenemos la cremallera colocada. ¿Veis? En un momento. Ahora vamos a irnos a la máquina y vamos a pasar un pespunte por la parte del tejido y otro por esta parte de aquí. Y así vamos a dejar la cremallera prácticamente ya embutida. Después vamos a pasar un zigzag pequeñito al filo, solo para que no se nos muevan las dos telas y podamos trabajar más tranquilamente. Esto ya lo tengo hecho y aquí lo voy a hacer ahora. Vamos a poner nuestra argolla que habíamos dicho que íbamos a poner la redondita. Es la parte que las que son más bonitas son las que son de media luna, pero ya os digo que yo ahora mismo no tengo en el taller. Y es un poquito más grande, ¿veis? No debe quedar tan apretada aquí del centro, pero es la que tengo y es la que voy a utilizar. Pues esto lo vamos a dejar así, ya preparado para colocarlo luego en el billetero. Y ahora este es muy sencillo, mirad, vamos a meter el mosquetón, que este va a ser muy pequeño. Y este también, vamos a dejar este. Aquí vamos a abrirlo. Después os lo dejaré en el patrón. Debíamos dejar unos 3 centímetros más o menos sin coser, porque lo que vamos a hacer va a ser dejarlo todo bien bien embutido y bien arregladito. Os lo dejaré de todas formas en el vídeo antes de que sigáis avanzando. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser abrirlo de esta forma. Vamos a unir derecho con derecho. Así. Y vamos a pasar un pespunte a máquina. De aquí a aquí. Y también voy a aprovechar y voy a terminar esta otra parte de la cremallera. Bueno, pues ya tenemos también esta otra parte de la cremallera terminada. Le vamos a quitar los hilillos y la vamos a dejar preparada para seguir avanzando con este billetero. Ahora quería enseñaros cómo ha quedado la parte de la tira que vamos a utilizar para colgar del asa. Mirad, ahora una vez que ya lo tenemos así cosido con los dedos, abrimos un poquito la costura. Y seguimos la marca de la plancha hacia adentro y hacia afuera. Y ahora vamos a pasar un pespunte, igual que lo teníamos antes.
Vamos a pasar el pespunte por aquí y por aquí. Aquí le vamos a dar un pespunte para sujetar lo que es la arandela, que no se nos mueva. Pasamos el pespunte aquí y el pespunte arriba y volvemos a ir. Bueno, pues ya está pasada la máquina. Mirad, si tenéis la precaución de dejar la costura aquí en el centro, cuando coloquemos el mosquetón prácticamente no se verá nada y nos quedará lo que es el asa completamente limpia. Son pequeños detalles, pero que a veces está bien tenerlos en cuenta. Bueno, pues vamos a empezar a montar esta billetera. Vamos a marcar en los dos delanteros, en las dos partes de tejido exterior, vamos a marcar 1 centímetro desde el borde hacia adentro. Esto es lo que nos vamos a meter al colocar la cremallera. Y para que nos queden los dos exactos, porque tienen que ir unidos, pues nos vamos a hacer este pequeño truqui y así no tendremos problemas. Yo ya tengo hecho uno de ellos. Y os enseño cómo lo hice. Vale. Y ahora utilizamos el molde que os he comentado antes, os los dejaré también con los moldes, así resultará más fácil hacer las esquinas. Bueno, pues una vez que tenemos ya marcadas todas estas esquinas, vamos a cogernos la regla y vamos a buscar el centro, 9,5. Ahora nos iremos 8 centímetros y 8 hacia otro. En esta parte lo haremos igual. Bien, ahora cogeremos la cremallera y vamos a unir las dos partes que tenemos cogidas con la tela y vamos a buscar aquí el centro y marcamos aquí, hacemos igual. Y ahora la parte de la cremallera la vamos a coger y vamos a marcar los 8 centímetros que hemos marcado aquí, lo vamos a marcar en la cremallera. Desde donde hemos marcado ahora mismo, hacia un lado. Y hacia el otro. Y este lado igual.
Bueno, pues vamos a unir ya las piezas de esta billetera. Vamos a cogernos derecho de la tela con el derecho de la cremallera y vamos a unir las marcas que hemos hecho. Lo vamos a poner todo al filo. Lo vamos a coser de esta forma. Solamente vamos a darle un zigzag para sujetar o un pespunte, pero lo más al filito posible. Bueno, pues ahora vamos a la máquina y vamos a coser todo alrededor de esta parte. Recordad solamente un poquito, como medio centímetro o menos, y si queréis hacer un zigzag o un pespunte. Esto ya lo he pasado también, ¿veis? Solamente es un punto de sujeción en esta posición y nada más. Bueno, pues ya hemos pasado a máquina esta parte y ahora vamos a cerrarla. Nos vamos a coger el derecho de la tela de forro, una que tenemos ya marcadita, y vamos a hacer exactamente igual. Vamos a unir las costuras. Entonces voy a unir estas marcas. Y ahora ya sí, vamos a coser por la parte de aquí dentro. Vamos a utilizar el prensatelas de coser las cremalleras y así nos va a resultar más fácil. Vamos a coser todo alrededor, menos un trocito que dejaremos en la parte de abajo, en la parte opuesta a la cremallera. Aquí dejaremos un trocito sin coser y por aquí le daremos la vuelta. Vamos a la máquina. Bueno, pues ya hemos venido a la máquina de coser. Ahora voy a darle aquí un puntito de una puntada invisible porque ya lo he hecho en la parte de dentro. Se recortan las costuras por la parte interior y se dan unos pequeños piques en lo que son las esquinas. Ahora vamos a poner la otra parte del forro. Mirad, lo vamos a coger así. Vamos a hacer exactamente igual. Vamos a unir los puntos que tenemos como referencia. Y ya una vez que lo tenemos así, pues vamos a pasarle un pespunte a máquina. Si vemos que tenemos dificultad en las zonas de las esquinas, damos unos piques y pasamos a máquina.
y ya tendríamos una parte del billetero. ¿Veis? Tendríamos un bolsillo. Esto lo vamos a repetir con la otra parte del billetero. Tenemos que hacer dos iguales, son los mismos pasos. Y una vez que lo tengamos los dos, ya pasados a máquina, volvemos. Lo he unido solamente lo que es un pespunte al filo, 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 porque ahora vamos a unir las dos partes. Y he cogido un poquito de hilván, porque es sobre todo este tejido es súper delgado y se me mueve muchísimo. Bueno, pues mirad, vamos a ponerlo ahora. Las dos partes, ya tenemos los bolsillos completamente terminados y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner derecho con derecho y vamos a unir esta punta de aquí de un extremo a otro extremo, ¿vale? Estas dos señales que teníamos hechas las vamos a unir así. Vamos a unir también las dos señales de abajo. Parece que se complica un poco, ¿eh? ¿Ves qué fácil? Y en qué rápido lo vamos a tener hecho. Y ahora solo nos toca ir juntando las marcas. ¿Veis? Para que nos casen perfectamente. Y aquí ya sí vamos a hacer un buen hilván para asentarlo todo y para que no se nos mueva. ¿Veis? Y ya lo tendríamos para coser a máquina. Vamos a pasar una costura todo alrededor y vamos a dejar un trocito en la parte de abajo al lado opuesto a la cremallera. Vamos a dejar un trocito aquí abierto para dar la vuelta y vamos a ir a la máquina con mucho cuidado para coger todas las costuras y no dejarnos ningún trocito de tela sin coser. Si veis que os cuesta un poco, pues hilvanáis o dais piques o lo que vosotras mejor, más cómoda lo hagáis. Yo lo voy a hacer sin nada porque me gusta ir levantando y ir asentando con los dedos hasta conseguir que me quede uniforme y a veces con los hilvanes no lo consigo. Bueno, pues vamos a la máquina. Y ya prácticamente tendremos terminado este billetero. Bien, pues vamos a recortar el exceso de costura y sobre todo las esquinas. Vamos a darle la vuelta y ya terminaremos este proyecto. Bueno, pues vamos a coser la parte de dentro con una puntadita invisible y voy a recoger todo esto y ya presentamos al final. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que a Beatriz le guste y que a vosotras también os haya gustado. Y bueno, me ha parecido muy interesante y queda bastante gracioso. Tenemos los dos bolsillos, que hay bastante capacidad, incluso podemos poner nuestro móvil, llevar algún documento y sobre todo billetes. También podemos utilizarlo como un estuche. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy.
Si te ha gustado, regálale un like a mi canal. Ya sabes que eso siempre nos viene bien a todos. Te espero en el siguiente tutorial. Un beso, hasta siempre, amiga. Chao.